que es el autor de Una maldita casualidad, si te parece, te dejo un espacio para que te presentes. Hola, pues mi nombre es Pedro, vivo en Barcelona, aunque bueno, tengo un largo recorrido de vivencias a lo largo de la península y bueno, suelo decir que he tenido la satisfacción de ser finalista en el certamen, en el primer certamen de novela negra de la editorial Terga. Vale. ¿Te parece si para romper el hielo empezamos con una ronda de preguntas rápidas? Vale, si son fáciles, te lo agradeceré. Venga, ¿escribes a mano o ordenador? A mano. Siempre. Siempre. Y además preferiblemente con pluma. Eso sí que es ya a nivel. Sí, me gusta. Entonces, ¿guardas tus archivos en el escritorio o en la nube? Pues no. La nube me parece una cosa un poco remota, debe ser cuestión de mi generación, y lo que hago es guardarla en un disco duro. Entonces, esta pregunta de fotocopias o lees online. Te la has contestado. Leo en papel. Claro. Siempre leo. ¿Recuerdas el primer libro que leíste? El primer libro que leí, pues quizá fuera el Spiegel. ¿Sabes aquella novela? Había una novela similar al Lazarillo de Tormes, pero en versión alemana, Tilio Spiegel. Y tenía a mi padre en la biblioteca pues, un libro muy pequeñito que era con imágenes. Y no estoy seguro, pero probablemente pueda ser una de las primeras cosas que cayeron en mis manos. La que recuerdas, por lo menos. Sí. Y además era divertido, era ameno. ¿Y la primera historia que escribiste o recuerdas? Bueno, esta es más fácil, porque se llamaba Sueños Ferroviarios. Podía tener 15 o 16 años y bueno, y tuvieron la mala idea de darme un primer premio en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con lo cual incentivaron mi vicio, ¿no? Y Mala así está. idea. Claro. Hasta hoy. Entonces, si ahora te dijeran que puedes conocer a cualquier personaje de un libro, ¿a quién te gustaría conocer? Pues es una pregunta difícil. Claro, porque depende, además. Dependería también de para qué circunstancias. Tendríais que detallar si es para una cena, si es para un fin de semana. En este Pero momento, a día de hoy. hay personajes en general, no voy a nombrar ninguno, pero hay personajes que me resultan muy, muy, muy atractivos y sería todo lo de Graham Greene. O sea, creo que tiene una capacidad para construir personajes que a mí me resultan muy atractivos. Interesante, Evita sí. que lo elijas tú. No, no, yo, nada. Bueno, pues pasamos de esta pregunta a unas para conocerte un poco mejor, si te parece. Perfecto. ¿Cuál es tu momento favorito para leer o escribir? Sin duda alguna, a primerísima hora de la mañana. ¿Eres de madrugar? Soy de madrugar, sí. Incluso en verano puedo hacer siesta, quiero decirlo, confieso sin vergüenza, pero me gusta estar delante de la mesa a las 6 de la mañana. Para mí es mi mejor momento. Pues que hay que tener ganas. Sí. ¿Y alguna costumbre a la hora de escribir? Así algo. Pues a lo mejor es un vicio moderno, pero hay dos compañías que me gusta tener cerca. Una es Google, porque me gusta ser, bueno, mínimamente congruente y entonces esa información me parece importante. Y luego tengo una vieja amiga que es el María Moliner, los dos tomos aquellos de su diccionario etimológico, porque las palabras me gustan por sí, ¿no? Entonces me gusta jugar con ellas, me gusta conocerlas y son dos compañías que si puedo las tengo siempre cerca a la hora de escribir. ¿Y estás ya escribiendo tu próximo novela, libro? Sí. De hecho, tengo algo entre manos que ya anuncia la editorial, que es, digamos, algo que pueda constituir la saga del comisario Benítez, que es el protagonista de Una maldita casualidad, mi primera novela.
Lo que pasa es que se proyecta de diferente manera. En esta primera, la reflexión es la violencia a nivel individual. Y en esta segunda, que se llama, si el título resiste el tiempo, se llamaría el pecado original y es más bien una reflexión sobre la violencia a nivel colectivo. Y tiene una base sobre un thriller político, más que en este caso, que es una violencia más individual, ¿no? Pues mucha suerte. Muchísimas gracias, eso espero. Voluntad, voluntad más que suerte. Sí. ¿Para quién sueles escribir tus obras? Vaya pregunta. Hombre, me gustaría que fuera para todos los públicos, pero sí que me siento como en deuda con algunos de mis antepasados. Los tengo presentes. Me parece que les devuelvo algo. Sí. Sí, mi abuelo por parte de madre, mi propio padre, mi hermano. Hablo de gente que ya no están, pero que siguen estando conmigo. Y entonces, bueno, supongo que tengo alguna satisfacción ahí o alguna asignatura pendiente con estas personas. Muy bien. Y al dedicar tus obras, que es una manera también de escribir para alguien, ¿qué sueles poner dedicatorio? Hoy en día hay que tener cuidado con las cuestiones de género, pero intento poner algo que me permita conseguir el teléfono de esa persona. Muy interesante técnica. Algo que sea un paso para conseguir el teléfono. Y a alguien que comienza en el mundo editorial, ¿qué consejo le darías? Yo creo que el consejo es que escriba, ¿no? Yo sinceramente pienso que no puede ser nunca el objetivo. O sea, yo la verdad cuando me dicen, hombre, pero ¿qué vas a escribir o tal? Yo llevo escribiendo de toda la vida. O sea, simplemente pues ese reconocimiento por parte de una editorial constituye una gran satisfacción, pero yo creo que no debe de ser el objetivo del escritor. El objetivo del escritor debe ser crecer con sus papeles, disfrutar y seguir trabajando. Sí, muy lícito, sí. Antes hablabas de que no podías escribir sin tu diccionario a mano. Esta pregunta es en relación a eso. ¿Cuál dirías que es tu palabra favorita? Uy, esa es difícil. Una palabra en el mundo. Pues no sabría decirte ahora mismo. Supongo que tengo... Mira, te voy a decir las que no me gustan y a lo mejor lo comprendes. Siempre he estado peleado con las palabras que tenían R. Porque como tengo este problema de pronunciación, siempre me ha costado. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor me gustaría enamorarme de alguna palabra que tuviera muchas R's. Porque sería buena forma, pero vamos, de momento la R para mí constituye un desafío que tengo a rastro de toda la vida. Sí, sí. ¿Y hay alguna aplicación o alguna herramienta que no puedas vivir sin ella, que te haya cambiado la vida? Te podría decir mi lijadora, porque me gusta también restaurar muebles. No, pero refiero a aplicación móvil o aplicación... Hablando, sí. Hombre, yo supongo que WhatsApp, para bien o para mal, sí es algo que me puede estar dominando, que me puede haber acompañado o que le haya visto una utilidad tremenda. Ha permitido socializar mucho, pero también, bueno, pues también es un vicio, ¿no? Por lo tanto, sí. Pues tener esa doble dimensión, ¿no? Y por un mundo más onírico, por así decirlo, si fueras, si ahora te dijeran, eres un superhéroe, ¿cuál crees que sería tu kriptonita? Supongo que el tabaco. Entiendo que lo dices como talón de Aquiles, ¿no? Como aquello que sí. Me pueda hacer débil. Sí, supongo que... Bueno, ese y el conseguir teléfonos también. Pero no te... Por eso no los dedicas. El tabaco y conseguir teléfonos. ¿Y hay algún tema del que tú dirías que nunca escribirías? Bueno, hay muchísimas cosas que no me interesan, pero si lo estás diciendo desde un punto de vista moral,
o íntimo, no. No había nada sobre lo que no escribiría. Te ves abierto a escribir sobre cualquier cosa. De hecho, en alguno de mis proyectos me desnudo en un sentido moral, en un sentido... Quiero decir, no creo que hubiese nada. Al contrario, yo creo que en parte escribimos para contar aquello que no contarías de otra manera, ¿no? Para buscar identificarse. Sí, o abrirte, ¿Y cuál dirías que ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿Que me han dado? ¿Qué te han dado? Chico, tú vales mucho. O sea, una manera de decirme insiste, ¿no? Claro, sería sí, la adelante. Función a consejo, ¿no? Insiste. Y sí. La primera vez que te publicaron, ¿cómo te sentiste? Pues, si te soy sincero, pues me sentí inquieto, porque parece que coge otra dimensión cuando ves una cosa en ese papel, y entonces no la primera impresión. La primera impresión es emoción y agradecimiento, sin duda alguna. Pero automáticamente, quizá por mi carácter, podías haberlo hecho mejor, ¿no? O sea, adquiere una dimensión que no tenía cuando lo tenías en papel, que te parecía una cosa maravillosa, y ya cuando lo ves impreso dices, hostia, pues a lo mejor era mejorable, ¿no? Pero bueno. Sí, esa exigencia. Supongo que sí. Sí, y ahora, si alguien que no le gusta leer te pide una recomendación de un libro, ¿qué libro le recomendarías? Bueno, a ver, puedo decir dos. Mira, por llevar la contraria a un señor que se llama Pérez Reverte, te diría que cualquier cosa anterior a Pérez Reverte. Pérez Reverte es un señor que ha dicho que en este país no es que se leyera poco, sino que faltaba que llegara él y algunos otros como él. Entonces, como estoy en absoluto desacuerdo con esa opinión, yo recomendaría cualquier libro anterior de Pérez Reverte. Pero para este verano en concreto, voy a recomendar otro, y es Una maldita obsesión, que ha sido el ganador del premio de novela negra de la editorial Taiga. Estoy seguro, no lo he leído, debo ser honesto al decirlo, pero estoy seguro que han hecho una magnífica lección. Y seguro que pueden pasar cualquier lector un rato muy agradable leyéndolo. Muy buena recomendación. Y esto se enlaza mucho con la siguiente pregunta, que es, ¿qué le dirías a alguien para que compre tu libro? ¿Qué es honesto? Simple y rápido. Sí, no. Cuando quieres gustar, creo que haces un sobreesfuerzo. Y a lo mejor en ese sobreesfuerzo hay algo de ficticio. En este caso no, es un libro honesto. Puede gustar, no puede gustar, pero yo creo que van a encontrar una cosa atractiva y medianamente seria, ¿no? Vamos a decirlo así. A tu decisión. Vale. Y ya va a tocar despedirnos. Es necesario hacer la pregunta. ¿Estás contento con Editorial Tegra? Estoy muy contento. Nos alegramos. Porque, verás, primero, a ver, te puedes cegar, ¿no? En principio te puedes cegar el que te den un reconocimiento y te puede inducir a decir cosas que no sean. Pero realmente en el día a día me han demostrado cariño, me han demostrado respeto, me han demostrado paciencia. Y bueno, y sobre todo que, a ver, que yo no soy nadie, vamos a decirlo así. Bueno, y por lo tanto, que tengan esa deferencia me parece muy prometedor, y me parece pues que hay una calidad humana, mucho más allá, que creo que es más importante, mucho más allá de su dimensión como empresa, creo que tiene una calidad humana importantísima. Pues muchas gracias. Te dejo, si te apetece, un espacio para agradecer o despedirte, como tú prefieras. Adelante. Muy bien. Pues nada, daros las gracias, especialmente a ti por tu entrevista, Editorial Tegra.
pedir un poquito de paciencia a los lectores, porque algunos pues siguen llamándome constantemente con cierta asiduidad para ver cuándo está en la calle. Y sobre todo voy a decir algo que tengo ganas de decir, y es que espero que no sea la última. Nosotros también. Espero que no sea la última. Que sea una larga saga. Que sea, exacto, que sea un primer peldaño nada más. Perfecto, pues por nosotros, muchas gracias por concedernos tu tiempo ahora con esta entrevista, por elegirnos para publicar, y también esperamos que sea el primero. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde. Igualmente.